Thank you.
Buenas a todos y bienvenidos a Audio Atalaya Extra. ¿Qué tal estáis? Ya sabéis, este es el programa de los martes en este canal nuestro de Twitch. Y como ya sabéis, este es el programa que nadie ha pedido, pero que bueno, que vamos a hacer de todas formas. ¿Qué tal estáis todos? Bienvenidos. Tesla Radio, Mielesa, Ángel, ¿cómo andáis? Desde mi territorio, preguntas, impresionante el órgano. Ahora responderemos a todas las preguntas sobre lo que acabamos de ver y escuchar. Y vamos ya mismo con Fito Conesa, que lo tenemos aquí en la otra ventana. Voy a sacarlo a colación, que lo tengo aquí escondido. ¿Qué tal, Fito? ¿Cómo estás? Es como revelación, aparezco como pum, un papá. Exacto, sí. Pum, acaba de emerger aquí. Fito Conesa, que es artista de Cartagena, vive en Barcelona y lleva un futi medio de años haciendo cosas, haciendo arte, haciendo trabajo comisarial, formativo, educativo, bueno, un montón de cosas. Hago cositas. Y encima tiene un Gizmo en su estudio, o sea que Gizmo y el Baby Yoda. Sí, Gizmo fue primero, Baby Yoda es una hucha en realidad, pero... Grogu para los amigos. Y nada, le tenemos hoy aquí porque queríamos, bueno, simplemente charlar con él y conocer un poco su trabajo. Ya sabéis que las entrevistas aquí no tienen mucha forma, pero siempre cogemos como excusa el warm-up que os hemos puesto, que es esta pieza que se llama, o parte de un proyecto más grande, ya me corregirás, Fito, que es Tenora. Que es lo que acabáis de escuchar y ver. Los que lo veáis en podcast lo habréis escuchado y los que lo habréis podido ver a través de Twitch sabéis que es una performance hecha con, si no me equivoco, con fragmentos de un órgano y en el que hay una, bueno, toda una serie de cosas de despliegue de vientos, ¿no? y de voces que aquí estaban preguntando, bueno, ahora mismo se estaba preguntando que de dónde era esta grabación. ¿Y qué más habían preguntado por ahí? Y Mielesa os decía que claramente había uno de los músicos que le pone todo su cuerpo y energía en la interpretación. Bueno, Fito Conesa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy, muy contento de que me hayas invitado, señor Edu Comelles, y de estar aquí en Audio Atalaya contando cosas y esto. Pues te cuento así rápido, te hago 30 segundos de la historia oficial y luego entramos ya a la sinestesia de la poesía, que es lo más divertido de esta cosa. Lo que se ha visto fue un performance o una acción, en realidad es una acción musical, a mí me gusta más porque bueno, hay que empezar a utilizar otras palabras para hablar de algunas cosas. Uh-huh. Y es una acción musical inscrita dentro de un festival que se llama Artefacta, que pasa aquí en Cataluña, en Barcelona, y en el que Home Session, que es un espacio non-profit de la ciudad, me invita a hacer algo junto al MENAC. Digamos que Artefacta propicia este encuentro, crear este ecosistema en el que el Hábitat Poble-Sec, donde está Home Session, visita al MENAC, que también está en Poble-Sec o en Plaza España, pero son dos medidas, dos espacios totalmente diferentes y que funcionan de forma diferente. Mm. Está creado la mampara esta, os cuento. Llego allí con la idea de hay que hacer algo que tenga que funcione dentro de este festival de música de acción. Mm. Y yo, sin ser yo nada de eso, pensé, pues aquí hay que hacer algo, evidentemente, que accione algo. Y ese órgano está en la sala oval del MENAC, que es una sala, bueno, el nombre ya lo dice, oval, con forma de óvalo, pero además del tamaño, os hagáis una idea, pues seguramente de un estadio de vóley o algo así, o sea, es bastante grande. Y tiene un órgano que, para dato curioso, que no sé hasta cuánto es cierto, ¿no? El segundo más grande de Europa, y si preguntas dónde está el primero tampoco lo sé, pero sé que dice todo el mundo que es el segundo más grande de Europa. Y este órgano es pues como el edificio de la feria que hubo, ¿no? En el 29, en esa zona. Uh-huh. Vale, pues llega el órgano no funciona. Desde hace años, que ya por desuso, por lo que sea, no funciona. Pero se puede visitar.
Para que os hagáis, yo voy a hacer simples todo el rato, te voy a pasar del deporte, cosa que, bueno, visito de vez en cuando muy, casi como anécdota a otras cosas de medida, ¿no? Entonces, en este caso, imaginaos el interior de lo que creemos que es una catedral gótica, el techo de una catedral gótica, ¿no? De Notre Dame, esta idea de donde vive Quasimodo. Pues el órgano interior por dentro es así. Es un aparatejo de tres plantas de madera con 8.200 tubos. Caben tres casas, o sea, bueno, tres casas, una vivienda de 50 metros, que son las casas en las que habitamos actualmente, o 60 metros. Y está lleno de 8.000 y pico tubos. Una vez dentro, una persona del MENAC, Luis Alaber, cogió un tubo, le quitó polvo y sopló. Y yo ahí vi, pues no sé si existe esta cosa de ver a la Virgen, pero pensé, espérate, lo tengo. Estendalazo. Y ahí viene, claro, ya está, ya me lo has dado. Y yo pregunté tímidamente, sabiendo lo que me iba a contestar, ¿podemos soplar tubos? Y me dijo, hombre, sí. Y le dije, la idea de soplar tubos ya me hacía como gracia. Entonces sacamos o saqué 21 tubos, básicamente, claro, época COVID, ¿no? O sea, todos con mascarillas, solo los podía tocar yo, todo era mucho más lento. 2 semanas antes fui a probar tubos y entonces decidí coger por tamaño, no sé de órganos, no sabía, ahora sé un poco más. Y entonces me di cuenta que por lógica, por tamaño, cuanto más pequeño el sonido era más agudo y cuanto más grande más grave. Pero también la necesidad de aire para que sonara era mayor cuanto más grande y menor cuanto más pequeño, con lo cual los sonidos agudos podían estar más tiempo y los graves pues no. Entonces sacamos 21 tubos, Y ¿por qué también me 21? imagino porque, bueno, estaba enseñando unas imágenes y entiendo también que los más grandes, digamos que tienen una escala que supera. Porque hay una foto en la web Hombre, del sí. MENAC que se ve a dos tipos descargando uno de los, imagino, más grandes, y eso debe tener un diámetro de 40 centímetros por 4 metros de alto, con lo cual tampoco Hay es algunos, sí, que son mucho transportable, más ¿no? total, y hay algunos más grandes todavía dentro. Lo que pasa que cogimos escala humana. ¿Por qué? Porque la idea era hacer, y aquí entra la poesía, una banda de 7 músicos de viento metal. Que si pensamos un poco, no hay que rebuscar mucho. ¿Qué activará el apocalipsis? Pues cuando suenen las 7 trompetas, no sé cuántos, lo que hicimos fue una orquesta de viento metal para intentar provocar el apocalipsis, ya que era como venga rápido, ¿no? Y pues esa performance, yo estoy en el centro, que estoy ahí dándolo todo, o sea, y luego Es al él. lado, soy yo, a un lado hay gente del MENAC y al otro lado gente de Home Session, entonces como que las dos instituciones y un servidor, nos juntamos, hicimos esto y pasó. Lo que habéis visto es el vídeo íntegro. O sea, evidentemente hay edición a nivel de imagen, pero no hay edición a nivel de audio. Duró eso y fue eso, intentar provocar de alguna manera o hacer como una especie de, no sé si ritual es la palabra que se acerca, pero igual sí, ¿no? A provocar algo fuera, a nivel sonoro. Y de hecho suenan como animales, suenan como ballenas o como pájaros, o como algo abisal que está y que retumba en el espacio. Toma ahí la que acabo de soltar. No, no, sí, y tiene cosas. Además, es que, claro, el órgano en sí, usado de esta manera, remite a muchas cosas. Yo, cuando estábamos hablando, mientras estaba sonando de fondo, y obviamente la referencia clara también al sonido portuario, de las sirenas de barco, está muy presente. Pero también está esta cuestión que además es algo que iremos viendo a lo largo de la charla, que hay toda una serie de conexiones en tu trabajo, y esas conexiones hablan sobre, pues, no la fenomenología, sino todo ese bagaje conceptual que determinados elementos, en este caso un elemento sonoro como una pipa de órgano, como se diga, un tubo de órgano, da. Y yo estaba pensando eso en las trompetas de guerra de los Carnix, no de los romanos, de los galos, de hecho. Y todo esa bagaje cultural de arma sónica, en realidad, porque también tiene ese componente, o de aviso, de llamada, que está muy interesante, es interesante verlo. Has mencionado antes que, dice, esto se trata de una acción musical, y dices, porque hay que empezar, has dicho, yo lo he apuntado rápido, hay que empezar a llamar a las cosas de otra manera, como denegando lo performativo y deliberadamente siendo musical, porque la pregunta es, ¿no sois músicos los que estáis haciendo eso durante la No, performance? Y no hay una no. intención musical, bueno,
vamos allá, ya. Bueno, esto es una construcción también. No somos músicos, pero al final uno intenta moverse por los sonidos que le llaman o que, por ejemplo, es muy fácil ver que la composición, a pesar que no había partitura, lo que había era una coreografía, porque no podíamos escribir notas. Y además los órganos funcionan por frecuencias, que esto es otra movida muy interesante. Sí. Al final son vibraciones. Entonces, es una coreografía de tres movimientos. Fue como un baile. Y de hecho, digo que no es tanto musical porque las imágenes a las que aludía en esta partitura barra coreografía o lo que fuera, tenían que ver más con casi algo fantasioso. Hay un momento en la... Yo hacía anotaciones y les ponía, ahora sopla mirando al cielo como intentando provocar que un unicornio venga y reviente. O sea, era como una cosa de intentar de transgredir, es una palabra también con mucho peso, pero de ir más allá de lo meramente musical. Hay mucha repetición también, porque al final uno se siente cómodo o se siente cómoda cuando de repente genera una estructura, pero todo el rato es intentar salir y entrar ahí. Y cuando digo que las palabras es por formatividad, pero hay más cosas, o sea, los matices. Yo creo que si algo... No vamos a hablar de qué has aprendido en la pandemia, cero, o sea, simplemente has revisitado cosas que ya tenía en la cabeza. Pero creo que los matices son fundamentales en este tipo de cosas. Y matices es, no somos músicos, pero al final lo que llega en forma a nivel de espectador, se asume como casi musical, pero lo que hay detrás mueve otras cosas. Sí, yo creo que hay como muchísimas lecturas, ¿no? Porque por un lado está la cuestión de lo musical, va por tierra, porque precisamente estáis utilizando, tú lo has dicho, una herramienta de la que estás cogiendo un fragmento de su todo, que son frecuencias. Entonces, hagáis lo que hagáis, va a sonar, entre muchas comillas, bien. Y eso despierta toda una especie de catarsis colectiva de decir, sí, efectivamente. Y encima estáis utilizando un instrumento con otro bagaje descomunal encima, que ese señor llamado Johann Sebastian Bach lo hacía todo con eso, ¿no? Y de repente lo desmontáis. Y dices, no, son unos tubos que podríamos habernos encontrado en un desguace, pero es que resulta que esos tubos están afinados, etcétera, etcétera, y podemos jugar con ellos y ser tan músicos como el que más. Y luego está la capa que a mí también me interesa mucho y que creo que en las otras iteraciones del proyecto tendrá resonancia, no sé, a lo mejor me equivoco, yo voy diciendo. Y que es la capa sobre la propia historia del instrumento y su vinculación con el edificio y el hecho de que no funcione, ¿no? Que también sí. Se cruzan en toda esta baile o como lo queráis llamar. Has nombrado, bueno, Bach, por ejemplo, esto sería realmente Bach meets Arvo Pärt barra Alice Coltrane. O sea, quiero decir, es como porque es verdad, no tiene el tecno, ¿no? A nivel casi rítmico que tiene Bach, en el sentido de esta cosa. Porque además es un órgano que está colocado en un lugar con una resonancia bastante más bestia, yo diría, que una catedral o una iglesia. Es un órgano profano, esto también hay que recordarlo. Ah, claro. Que no hay muchos, o sea, no está en un espacio sacro. Pero que todo lo que salga de ahí ya no suena sacro. Igual que todo lo que salga ahí, aunque sea soplar un tubo, no suena musical, ¿no? Esto es, pues bueno, pero es verdad que no es Bach, pero sí que tiramos de todos tenemos en la cabeza cuando estamos soplando los tubos, las resonancias de esto, del barroco, de los órganos barrocos, o intentar que sonara así, cuando sonaba de otra manera. Y luego lo que has comentado, claro, esto abre una fisura. No sé si puedo hacer spoiler todavía, si tú me das permiso. Lo que te dé la gana, esto es barra libre. Bueno, aunque no hemos hablado de nadie, es verdad, y te estoy diciendo, igual no sabes ni el spoiler que voy a hacer, pero... igual me lo he dicho. Claro, esto abre una fisura, o entre comillas, o sea, abre una oportunidad, una puerta, whatever, o una grieta, en el órgano con respecto al MENAC, con respecto al proyecto, con respecto a millones de cosas. Desde ahí surge, casi, o sea, de manera espontánea, una invitación a hacer una residencia en el MENAC. De repente, a partir de ahí, la gente de MENAC, junto con Jorge Sen, deciden, bueno, primeramente MENAC, invitarme a hacer una residencia en el MENAC a ver qué pasa, ¿no? Aquí se ha activado algo, tenemos que ver qué. Y entonces, claro, el punto de inicio fue este ritual barra espacio, lo que sea, de escucha o invocación, con lo cual
ya había una idea de final también a ese nivel, ¿no? De esto, si empezó así, aunque haya un proceso y vayamos haciendo cosas en el proceso, hay que acabar ya con la Super Bowl del órgano de la sala oval. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese proceso hemos ido, y ahora digo porque digo hemos, empecé intentando conocer el órgano y de repente surgió un personaje, una amiga que estaba en el público, que es Olga Subirós, que actualmente, pues mira, ayer o hoy inauguraban el pabellón de la Bienal de Arquitectura de Cataluña y me dice, así, me dijo, mira, tienes que conocer a María Arnal, que estoy trabajando con ella ahora. Palabras Porque mayores. ha hecho una colaboración con Talabot, con John Talabot para, bueno, han Que hecho una salió colaboración, ayer. no, juntos han hecho un tema para, la colaboración es ellos dos con Olga, para sí, que salió ayer, para la Bienal de Arquitectura, AIRA se llama, ¿no? Vale, vino María y de repente hubo ahí un, no sé, así, el unicornio conoció a la amiga unicornio y nos entendimos muy bien. Y entendimos que esto de hacer algo con el órgano y hacer un estudio no era una cosa de llevo. Soplar tubos activaba el propio órgano en sí o lo dejaba, lo mostraba, pero había que cuidar mucho este aparato. ¿Y qué queremos hacer? Que es algo que has dicho tú, has mencionado algo que tiene que ver con el proyecto, ¿no? Pues lo que queremos es recuperar la voz del órgano, de un órgano que no suena, intentar saber cómo suena un órgano que tiene, pues que va a hacer 100 años. Todavía no, pero le quedan 5 o 6. Va a hacer 100 años. Entonces, esto era, básicamente. ¿Y cómo se puede hacer? Hombre, lo suyo sería, y esto sería un bombazo, pero es imposible, pero yo lo suelto por si de repente inyectarle máquinas, ¿sabes? De aire. Pero claro, te imagínate, se crea un Jumanji con la cantidad de polvo que hay ahí. Eso sería bastante curioso. ¡Pum! O sea, como. No apto para alérgicos, imagino. Claro. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es ver cómo reverbera, cómo a través de la voz de María y a través de ejercicios, incluso también de soplar tubos en lugares que normalmente no suenan dentro del propio órgano, cómo reverbera. Porque el órgano dentro tiene, es que es un animal, Es un animal. tiene habitaciones o sea, enormes, como este estudio en el que estoy yo, que tiene 8 metros más o menos. Que puedes abrir con puertas que se abren si tiras de una palanca desde dentro. Entonces, todo esto genera sonoridades que la sala retumban. Entonces, Claro. vamos a tirar de ahí. Pero queremos recuperar la voz del órgano. Y en todo ese proyecto, o sea, en ese proceso, va a haber puntos, ¿no? De cosas que van a ir pasando para enseñar un poco, ya tanto en el MENAC como en Home Session, todo el proceso, ¿no? Pues grabaciones que han aparecido del órgano, planos o fotos que no se han visto nunca. Cosas de este tipo. Y ya he hecho el No, spoiler yo el spoiler, yo lo había leído en redes ya. Y la verdad es que dije, wow, esto ya está adquiriendo nuevas cotas, porque además es un tema que me interesa, porque hace unos días justamente lo hablábamos con Arnau Horta, hablábamos acerca de que, y yo no sé si esto es una cosa aislada, y tampoco sé si estoy spoileando algo, pero sí que últimamente estamos viendo, hemos estado detectando toda una serie de proyectos artísticos que exploran desde estéticas de hace unos cuantos siglos, son recuperadas en la contemporaneidad y precisamente una de esas situaciones es la que se ha presentado con el nuevo disco de María Arnal y Marcel Vallès, con la reapropiación del Candela Sibila, pasada por la inteligencia artificial de Holly Herndon, la bruja medieval vaticinando el fin del mundo en el año 2021, y ese tipo de magma. Arnau y yo el otro día hicimos un listado en el que estabas tú, estaba también Carlos Martorell con todo lo que está haciendo con Acte de Fe, que también es esa recuperación del gregoriano y todo eso, traída otra vez las inteligencias artificiales de la electrónica. Y yo no sé qué está pasando ahora mismo por allí, al Ebro para arriba, pero hay como tres o cuatro procesos artísticos que están como destapando este tipo de propuestas que la verdad me parecen como de una vigencia absoluta, ¿no? Y no sé si nada de todo esto va por esos lares, pero me gusta que es como que se junten toda una serie de constelaciones que te están indicando de que hay ahí un magma que no sé de dónde viene realmente. Hay algo vibrando raro para bien. O Sí, sea, yo sí. creo
Bajo mi, por lo menos como lo vivo yo o como intuyo, aunque es bastante intenso, ahora voy a, hablo mi yo intenso, que es bastante 24 sobre 7, un poco. Pero, a ver, el tema es que creo que esta es, por ejemplo, el disco Clamor, es un canto al cambio, ¿no? Pero para llegar a un cambio, evidentemente, hay que actuar de forma radical en el sentido incluso pues, literal de la palabra, ¿no? Desde la raíz, pero visitar o trabajar de la raíz requiere entender la propia raíz o entender situaciones similares que se han dado en el pasado. Me explico, por ejemplo, con esto del año y medio que llevamos del episodio de HBO Sin Fin, desde que entramos en Blade Runner, por lo menos a nivel interior, el año pasado con el COVID, hay vulnerabilidades que se han visitado de manera global. O sea, entonces, en mi caso, yo, por suerte o por desgracia, como todas y todos en la vida, he tenido momentos de vulnerabilidad bastante bestia, ya sea de salud o ya sea de lo que fuere, que me han hecho pues replantearme cosas. Y el revisitar, por ejemplo, pues revisitar la Sibila, revisitar el Gregoriano, por ejemplo, revisitar incluso instrumentos que han desaparecido de nuestro imaginario porque no era música, esto que he comentado hasta el principio. Pues igual es el lugar por el que llegar, sobre todo desde el pensamiento abstracto enfocado, aunque esto suene medio oxímoron, algún sitio. Mira, te iba a enseñar. A raíz de lo del órgano, yo empecé a pensar. Claro, el viento, o sea, el viento es algo, el sonoro, o sea, del viento, es algo que nos acompaña desde pequeños a los que somos, a los que escuchamos, a las personas que tenemos la capacidad de poder escuchar. Entonces, oír. Yo pensé, mira, me compré esto no voy a dar marcas, que es una trompa, trompeta y trombón para niños. No sé tocarlo, o sea, solo voy a hacer esto para que no nadie espere. Esto es lo que sé, pero aún igual un poco más. Ostras, No sé creo sacarle que más. la puerta de ruido de tu ordenador o de Discord lo ha suprimido, o sea, imagínate. Mejor. Es un ruidaco, pero lo encontré por internet, súper barato todo dicho. Y entonces empecé a pensar que en realidad, esto que te digo, desde el viento que sopla hasta cómo suena, pues las vibraciones nos han ido acompañando. Y yo creo que tiene que ver con ir a lo básico o a la raíz, cuando digo básico, y eso requiere visitar cosas que ya han pasado por ahí, ya sea musicalmente, ya sea en la literatura, en la filosofía y en todo, ¿no? Un poco por ahí, creo yo, ¿no? Y esta cosa de cuando te hablaba de Arvo Pärt, y de hecho Arnau hizo una lista de reproducción preciosa cuando una cosa que pasó en la Fundación Miró el año pasado o el anterior o el otro, no me acuerdo. Arvo Pärt, para mí, y para mucha gente, imagino, ¿no? Es un gran referente de cómo entender, cómo proponer desde la música espacios que en lo contemporáneo solo le damos al ambient, por ejemplo, ¿no? O sea, o que lo otorgamos a ciertas músicas. Tomen nota en el chat, chicos. Sigue, sigue. Al Alice Coltrane, que para mí es la gran señora, que es la mujer de este hombre que tocaba el saxo, creo, o el bajo, John Coltrane, que a mí personalmente no me despierta el respeto, todas estas cosas, pero ella sí. Alice Coltrane es una señora que en los 70, 60 estaba haciendo música desde otro sitio, tan, tan otro sitio que acabó montando un grupo religioso. O sea, Ostras. este tipo de situaciones mucha gente las visita en su vida. Lo que pasa es que ahora, de repente, todas y todos hemos visitado pues el interior de nuestras cabezas, de nuestras casas y de nuestras incluso relaciones afectivas. Pero esto, tía, decía yo que estoy teniendo una intensidad bonita, preparadora No, o pero algo. está muy bien porque además se Sí, juntan estas, se dan estas intersecciones curiosas y esto que decías, ¿no? Es Arvo Pärt. Yo digo una frase parecida, pero que es eso, que con Arvo Pärt es muy fácil, es una puerta de acceso a muchas cosas, de ida y vuelta, es un punto de encuentro de distintas cosas. Por un lado, yo, por ejemplo, he entrado más en la música clásica o me estoy interesando más por ella a través de eso, viniendo desde la electrónica más dura.
yendo más atrás en el tiempo, y de repente viene gente que sabe un montón de música y te enseña determinadas cosas de hace 5 siglos, y dices, anda, ostras, claro, estaban haciendo esto, ¿no? Y a partir de ahí vas estirando un poco el hilo de esa madeja, y a mí ese tipo de artistas me interesan mucho. Totalmente. De hecho, yo Argo Par lo descubrí casi como una necesidad, no sé, de repente es como... Yo tengo suerte con algunos algoritmos. O sea, los de Spotify son muy lugar común a veces, pero en YouTube me ayudan bastante. O sea, es como... Soy el típico que a veces he visto un vídeo antes de 2 semanas antes de que de repente todos estemos bailando la salchipapa. Digo esto, me refiero, pero porque los algoritmos de YouTube, no sé qué... Como soy bastante de un sitio a otro y rizomático, me tratan bien en ese sentido. Menos mal. Pero es verdad que tengo suerte. Pero Argo Park a mí me llega desde la literatura casi, o sea, no tanto desde la escucha, o sea, como que de repente leyendo algo, de hecho, sí, fue un artículo que hablaba de un libro, que no me he leído el libro, me leí el artículo y tengo pendiente el libro, que hablaba de que Argo Park fue... Empezó a sonar y sobre los 90 en un hospital de Nueva York, porque una enfermera en la sala de paliativos de VIH-Sida, cuando la pandemia del SIDA estaba súper bestia, no sabía cómo enfrentar esa situación y del propio estrés, acabó poniendo la segunda parte de Tabula Rasa, Silentium, que es una de sus piezas más famosas y que por entonces imagino que estaría pues... Arriba, arriba, arriba. Claro. Y entonces la propia gente, las personas hospitalizadas le pedían ponnos la canción de Los Ángeles. O sea, les hacía entrar en un tipo de... Entonces, quitando, que es imposible quitarle más ahora, esta intensidad del escenario descrito, si nos quedamos con alguien que sea capaz de ver en la música... Digo en la música como en la literatura, como incluso en las palabras, ¿no? Esa capacidad sinestésica o de llevar a otros sitios, pues ahí me llega, me pongo a investigar y de repente descubro uno que para, de los temas que yo recomiendo que hay que escuchar de vez en cuando, que es Cantus in Memoriam de Benjamin Britten, de Argo Park, que es más que yo no sé decirte... Sería algo así como ambient minimal, o sea, es una capa de sonido y cada X sonidos entra otra y otra hasta que llega un momento que por suma sientes perfectamente que te estás como entrando en algún sitio y dices tú, espera, que me estoy yendo. Y para no enrollarme así que estoy yo y como el café. No, está, de aquí en el chat está todo el mundo encantado y ahora te cuento un par de cosas. Sigue. Sería, y parece yo que me siento un poco como recomendando cosas. Abajo en la descripción, no, lo siento, nada más lejos. Por favor. Pero yo soy una persona que llega tarde a muchos sitios, entonces eso creo que a todos y a todas nos pasa, me genera un síndrome del impostor brutal y entonces cuando tengo algo de pasta intento pues de repente comprar discos que no... que creo que tenía que tener o que no sé a qué responde, pero bueno, y hablando de esto que decías, ¿no? De repente gente que te recuerda o que te muestra cosas que se estaban haciendo, yo pienso, por ejemplo, por suerte hay un montón de artistas tanto en la contemporánea como en los artistas, whatever, de donde vengan, que están trabajando la urgencia climática o que incluso que estamos, metería dentro, desde la problemática que cada uno o cada una siente cerca, lo que sea, pues eso, hay gente hoy en día que está trabajando eso. Pero claro, de repente, navegando en internet, descubre este disco de Dominique Giott que se llama El Universo del Mar, Universo del Mar, que he dicho Universo del Mar, también sería un buen título, pero no, es Universo del Mar. Y es sinte y electrónica de vibración, sintetizadores, con canciones que son como la danza de las medusas, los dos peces, vendría a ser un poco como Plantasía, pero del mundo animal. No sé si conoces Plantasía. No. Madre mía, perdonadme, que soy un poco... Es que me gusta compartir esta cosa para que la gente luego... ¿Puedes decirme otra vez el nombre del anterior disco? Dominique Giott, L'univers de la mer, el universo de la mar, del mar. A ver, es que si a lo mejor lo sacamos... Este sería uno... Como que este sí que lo he descubierto hace como 4 semanas.
A Y ver. no me siento culpable, ya está. Lo descubrí hace, cuando me llegó, me llegó. Y este sí que me persigue de hace más tiempo, que es Plantasía, que es música para plantas. Ostras. Claro. Y es un disco de los 70, que es, no sé si 70 o... Bueno, whatever. Esto en internet lo pondrá de cuando espero. Pero El que es del un Universo de sitio... la Mar es del 79 y el de Y luego Plantasía, a Plantasía, ver. yo creo que serán parecidos. Mother's Plant, Mother's Last Plantation. Plantasía, este es. Modern Hair, Sí. Se Plantasía. tiene hasta entrada en Wikipedia. Toma ya. Sí, es que es un disco bastante... Pero claro, también digo una cosa. Plantasía, sí, es muy bonito como nombre. El disco es un discazo. Sintetizadores a tope, como el de Dominique Giott. Pero ahí no hay música para plantas. Es música que, no, que el... Que aquí el señor compositor piensa que le recuerdan a las plantas. Aquí las plantas no participan en la escucha, se quiere decir. Ni se Ya. las... Es esta cosa súper antropocénica también de música para las plantas. Digo, bueno, a saber. O sea, Ya. como, como hablarle a las plantas les ayuda. Seguramente las vibraciones que tú emites sí, pero lo que le digas no lo sé. Pero bueno, estos dos discos a mí me han despertado mucha curiosidad y muchas cosas. Es decir, bueno. Y Sí, también, sí. y no sé por qué, pero estamos volviendo a Arnau. Tendremos que tener una conversación los tres un día de estos, Arnau Por Horta. favor. Los que no conozcáis, Arnau Horta es crítico de arte, historiador y comisario de exposiciones. Hizo precisamente esa exposición fantástica en la que se interrogaba sobre la propia idea de arte sonoro en la Fundación Miró, que ya lo has mencionado. Y yo venía todo esto porque ahora él está todo el rato con la mosca tras la oreja, por usar más expresiones del gremio, alrededor de la idea de las escuchas no humanas, ¿no? Es decir, que también entronca con el órgano famoso, ¿no? Es esta idea de que de una forma poética, no vamos a entrar en esoterismos, aunque también podríamos, Sí, hay toda una sí. serie de objetos, materiales, superficies, edificios incluso, porque se ha hablado antes también de la vinculación de Arbo Park con la arquitectura. Fernando desde Valencia nos decía esto, que él llegó a Arbo Park por la arquitectura, también es esa puerta de acceso, ¿no? Y esa idea interesante de que los objetos y las plantas también, los árboles, retienen una memoria sonora o de una determinada escucha y explorar esos territorios también, no sé, es una cosa que últimamente está empezando a surgir a partir de, no sé si tú estás muy familiarizado con la idea esta del que eso es otra cosa que quería entrar yo, no sé si me desvío mucho, pero es sobre, hay una cosa curiosa de tu trabajo y a mí esto me interesa, puede parecer banal, pero a mí me interesa, el resto que diga lo que quiera, y es el hecho de que de la idea de las etiquetas en el contexto artístico, ¿no? A pesar de que tú llevas años trabajando con el sonido, nunca jamás se te etiqueta como artista sonoro. Y me pregunto por qué. No sé si vamos a jugar a ese juego o da igual. Pero también me pregunto, me gusta pensar en el término que utiliza Seth Kinko, en la idea del arte sonoro no coclear, de todo este arte sonoro que, independientemente del sonido, de si genera o no genera sonido, o si suena o no suena, está negociando con la idea de la escucha y con la idea del sonido, aunque no de una forma fenomenológica o literal. No sé si tú te enmarcas en alguno de estos contextos, pero no sé ni siquiera si te acabo de hacer una pregunta o 17 y media, pero tú verás. Te saliste un melón, pero un melón Es dulce. que te No, toca. a ver, yo en realidad las etiquetas me gustan bastante poco, pero porque por un tema también interno de libertad de movimiento. No me importa que alguien me etiquete como artista sonoro, como sonoro, como músico, como artista visual. Me da un poco, no es que me dé igual. Hay matices, insisto, los matices son súper importantes, pero en este caso a mí el sentirme dentro de algo me limita. Eso al mismo tiempo también es un inconveniente, ¿por qué? Porque todos y todas exigimos etiquetas. Indirectamente, va en la estructura, ¿no? Es como cuando de repente yo recuerdo que alguna vez, claro, me atrevo a escribir partituras y no soy músico, pero consumo mucha música, lo cual no me convierto en músico, pero sí sé que me gusta y que no. Y a lo mejor saber haber sido o haber estudiado música más allá de lo básico de solfeo, pues me habría convertido en un ser psicorrígido, que es mi lucha interna, ¿no? No ser psicorrígido. Y es como todo el rato estoy provocándome. Entonces, me gusta, por ejemplo, algo que dices, el sonido
O la música o el sonido en sí no está vinculado directamente al hecho de escuchar, del poder ser, tener la capacidad de poder oír, ¿sabes? O sea, quiero decir, me explico. Por ejemplo, la memoria, ¿no? La memoria es un archivo creador de imágenes que, bueno, a veces es un barrio de navajeros, depende del día, pero que te va tirando todo el rato imágenes. Yo soy capaz de recordar cosas igual que soy más o menos capaz de recordar sonidos o qué me despertaban esos sonidos. Con lo cual, esta idea de, bueno, Duchamp era, ¿no?, el que había hecho esta como una especie de artefacto, un remake que se llamaba Un ruido secreto, que de hecho yo lo utilicé una vez por una expo, porque tenía la posibilidad de hacer ruido o sonido, pero tenías que moverlo, con lo cual nunca iba a sonar porque en un museo no te van a dejar tocarlo. Pero yo me posiciono un poco ahí, en esta cosa de ruido secreto, de en potencia, cosa en potencia. Pero por un tema mío, por ejemplo, creo que en el caso de la exposición, por ejemplo, de Arnau en el de arte sonoro en el Amiró, tiene mucho sentido, sobre todo cuando estamos haciendo una genealogía o intentando explicar el por qué hay disciplinas o maneras de hacer o gente que visita o trabaja en cierta con ciertos formatos que también son parte de la amalgama, ecosistema o barullo que es el arte en sí. Entonces ahí sí que, por ejemplo, es totalmente necesario y hay que hacer una labor que tiene que ver más con dar a conocer y generar un relato. Pero en mi caso yo ya te digo, salgo un poco por patas a veces. Aunque depende de quién, si me dices tú, por ejemplo, evidentemente haces o no, sí. Si me lo dices, no me importa, música tal. Pero cuando de repente tengo como que firma aquí. Ah, no, ya. No, no, es más en un sentido de porque también por uno se dedica a hacer listas, ¿no? También muchas veces y tienes esa manía y el arte sonoro, tal y como lo conocemos, esa esfera, al menos en este país, tiene la manía constante de tratar de glosarse y de generar exposiciones y libros con el arte sonoro y que luego todo el mundo evidentemente se enfada muchísimo porque es imposible hacer eso y no tiene ningún sentido, ¿no? Y es como es una cosa que se hace en este país, yo a veces también la hago en privado porque sé que si la haces en público se te monta un pollo de mil demonios, pero sí que detecto toda una serie de prácticas artísticas como que ya no es que estéis pasando de todo, sino que damos por sentado de que el sonido en sí es una materia prima como cualquier otra dentro de la contemporaneidad. Y que os importa un bledo, por así decirlo, esa Total. tradición del arte sonoro de lo fenomenológico, ¿no? De ese trabajo de decir, ostras, mira lo que puedo hacer con sonido, ¿no? Y va por otros. Yo siempre digo que esa es la escuela Janet Cardiff, ¿no? Que es una persona que tampoco jamás se la ha enmarcado dentro del multiverso del arte sonoro. Y sin embargo, trabaja con el sonido desde el día uno, pero sin cuestionarlo, simplemente usándolo como una herramienta más. Sí, totalmente. De hecho, yo pensaba, mis referentes muchas veces, pensaba ahora en Meredith Monk, que es una músico, en realidad es músico, es compositora, pero para mí, por ejemplo, tiene más de. Es una performer, o sea, en el sentido de. Es una actitud de vida, casi un filtro de Instagram. Meredith Monk es. TikTok. Total, y yo creo que es un personaje que habría que escuchar, que visitar, que entender y que meter dentro de la historia de la música, en la historia de la danza, en la historia, o sea, como un personaje. Claro, es que es muy complejo hacer listas. Para mí es más importante, por ejemplo, cuando yo me aproximo o hago una pieza o una obra o lo que sea, una propuesta que tiene que es sonora, para mí es más importante que en sala se reciba como tal y funcione como tal, que no ser un visto en una lista, me refiero. Por ejemplo, pienso en el vídeo en los 2000, ¿no? Cuando de repente yo también trabajo en vídeo a veces, con sonido, o sea. Y de repente participabas en exposiciones de vídeo que eran listas y listas, pantallas con listas de vídeo. Pues yo no sé si quiero que una obra mía esté en alguna. Un screening es una cosa, pasa en un lugar concreto, en un teatro, en un espacio, pero de repente nos dio a todas y a todos, comisarios, comisarias, artistas, hacer exposiciones en las que hay una pantalla con 2 horas de vídeo con un montón de nombres que dices tú. Vamos para allá.
Ni yo me lo voy a mirar. O sea. O sí, pero si a eso le sumas 7 pantallas más, o sea, es como nos quedamos a vivir aquí, que ya estaría bien en algunos museos poder vivir. Pero lo que me refiero, que para mí es más importante que a nivel formal, que a nivel de cómo se percibe eso, no ya no solo en mi obra, sino en general, se cuide que, y que expanda contenido y que llegue y que funcione más que eso, que ser en una lista comisarial o en una lista de programa, Claro. un, No, ¿sabes? sí. Un Un check, visto. sí. Sí. Y que si no estás, luego te enfadas también. Sí, bueno, esto es un aprendizaje, pero todos y todas nos hemos enfadado alguna vez y luego al final tiene que ver cómo gestionamos el ego. En las escuelas no nos Absolutamente. enseñan dos cosas básicas, ni a gestionar el ego ni la muerte. Ninguna de las dos las. Pero muy bien plantearse en las escuelas y en los institutos cómo nos acercamos a eso. Gestión de las Porque, emociones. Sí. total. Entonces, yo ya he emprendido que es como a veces hacer símiles con el amor o con otras cosas es más fácil de entender. A veces no, no, pues si no, no. Duele, pero ya Es está. así. Y yo, Y claro. pasará, ¿no? Como decía el Hot Priest Absolutamente. de la serie, ¿no? Ya, no, sí. Es solo porque son esas cosas que uno se pregunta, sobre todo cuando, aparte de la labor artística, te dedicas a organizar saraos y. Que es la forma que tengo yo de llamarle a la autogestión, o cuando comisarias o preparas determinadas. De hecho, la primera vez que, si no recuerdo mal, que hablamos tú y yo fue por correo electrónico, porque justamente estaba preparando un proyecto que nunca salió para adelante, que era precisamente una exposición que apuntaba hacia esa idea de una serie de creadores aquí en España que estabais desmarcados, pero que asumíais el sonido como una herramienta. Básica, pero que no necesariamente estabais interesados en su propia concepción, en la forma como se articula, sino utilizarlo como una herramienta. Estaba Laura Gianelli, estaba también Eugenio Rivas Vale. de Málaga, estabas tú y yo creo que estaba Lua Coderc también probablemente en esa idea. Yo creo que también ese Armengol también ha planteado en algunos momentos ese tipo de planteamiento, ¿no? Esa poética del sonido sin la necesidad de hablar de él. Y en el caso de tu trabajo, yo creo que está un poco todo salpicado, ¿no? En ese sentido. También en todos esos trabajos que tienes, que podemos. No sé si quieres que buceemos un poco en tu página web. Si quieres tú, yo feliz. Porque me divierte mucho mi web, pero no porque sea mía, sino No, por... de hecho la estamos mostrando ahora y os vais a divertir mucho porque os puede dar también un ataque de epilepsia en algún momento. Quería ta comentar también el tema de este trabajo que estás llevando a cabo, lo de radionovela, pero también este trabajo que has hecho enfrentando la audioguía. Ahora no sé si estoy hablando de dos cosas distintas, Bueno, pero. hay... Hice un trabajo en lo de la radionovela, fue un trabajo para Matadero hace dos. Salió el año pasado, justo al principio del confinamiento, que fue casualidad. Que fue, pues he de decir que es uno de los trabajos que en esto que siempre hablamos y reivindicamos los procesos y no sé qué, que más he disfrutado en el proceso. Y me gustó el resultado. Era a partir de. Matadero tiene lo que se llama el IMNA, el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales, que es los estudios y propuestas que abordan la crisis climática, en la que hay un mogollón de gente metida y agentes e instituciones, pero están todas agrupadas en este IMNA de Matadero. Y entonces me propusieron que si quería trabajar con ellos o pensar un proyecto en este marco del IMNA, ¿no? Entonces pensé algo que quedó en esta, que se formalizó al final en una radionovela. Pero era en cómo crear una red comunicativa que partiendo de un ave pudiera poner en alerta a todo el ecosistema alrededor de Matadero, o sea, del Manzanares, de una situación de peligro, por ejemplo, climático, de una sequía o de una subida, una curva de calor bestia. Es decir, igual que de pequeños hacemos estos juegos de manos, ¿no? Que vas sumando elementos, cabeza, boca, mano, codo, no sé qué. Pues esto era un poco crear una línea de elementos no humanos, o sea, de animales y flora, entendiendo flora y animal como conceptos súper amplios, en el que se dibujara una línea comunicativa en el que poder comunicar, valga la redundancia, esta alerta climática. Claro, yo no tengo ni idea de eso. Y lo interesante fue que Matadero iba invitando, según íbamos avanzando, a expertos, por ejemplo, en insectos, expertos y expertas en ondas,
evidentemente veterinarias y veterinarios, luego había gente experta en plantas de río. Entonces, a partir de ahí, de conversaciones abiertas al público, fuimos dibujando una supuesta línea comunicativa, que empieza por la gallineta, que tiene un graznido horroroso, pobre. Bueno, pobre no, o sea, a ella le sirve mucho, de hecho suerte, porque le defiende muchas cosas. Pasando por el vencejo, llegando al río, o sea, se fue dibujando y el resultado son tres episodios en los que yo hice fue narrar de manera más poética y como un cuento todos los lugares por los que iba pasando esta conversación. Ambientada pues eso, en el Madrid del 2050, una ola de calor y una protagonista empieza a comentar cosas que ve alrededor. Que están cambiando la gallineta, no sé qué. Y ese es el proyecto en el que directamente me tiré a la radionovela, esto pues hace un año igual. Y ahora, sí es verdad que como estamos visitando constantemente la radio y lo sonoro por un lado yo creo de acompañamiento que tiene, puedes estar en casa y con los auriculares puestos, estás escuchando un podcast o lo que sea. Por otro lado, porque de repente cuando nos hemos visto en casa hemos dicho que esto también no de regresar a la radio. Claro. Y sí, ahora por ejemplo hice una cosa con un grupo de aquí en la Generalitat que se llama Quasiveu, que es un proyecto sobre la voz como objeto, ¿no? Las gotas estas que salen cuando hablas, ¿no? Básicamente en la saliva, con ese poder contagiador que de repente era como estallido, como la película, pues es un podcast en 8 episodios vinculados a la xarxa de Centres d'Art de Cataluña y también trabajando sobre este tema. Pero sí, es algo que me porque disfruto mucho editando audio. Me paso teta. O sea, me lo paso teta. O sea, para mí construir audio es como editar vídeo. Me encanta hacerlo como paso a paso, o sea, como ir poniendo. Que a veces termino y digo, ¿cómo he llegado aquí? O sea, ¿en qué momento? ¿Dónde empezó todo esto, no? Sí, pero un poco, sí, esto te soltaba ahí. Y ese, a mí en concreto este proyecto lo disfruté mucho y creo que el resultado es suficientemente narrativo para poder asimilarlo, suficientemente abstracto para que no se convierta en un cuentacuentos y suficientemente intenso para el tema del que habla, o sea, que es bastante complejo también. Sí, y no. Mi web para eso está ideal. No, sí, en la web tenéis toda la información sobre sus proyectos. Yo es que me estaba perdiendo porque con esto de hacer 37 cosas, quería preguntarte una cosa, no me lo he apuntado, efectivamente no me lo he apuntado y ahora me he perdido y no sabía no sé lo que te iba a decir más. Vamos, si quieres comentamos, porque ha sido algo relativamente reciente, también tu vinculación con el formato galería, y de hecho trabajas con Spy Tactile, que es esta galería que se encuentra en Valencia, y acabas de terminar, y yo me la he perdido, ¿no? Una expo en Valencia. Si quieres podemos comentar un poco eso, lo que pasa es que no está en la web. No, porque es que hace una semana y media que terminó y estoy como pendiente de mostrarla o en Barcelona o seguramente en Cartagena, entonces no la he puesto todavía, pero es verdad que podría ser un poco generoso. En la pieza, lo que has presentado, hay elementos instalativos, hay elementos de videoarte, hay elementos sonoros, hay una vinculación con ese pozo de memoria personal. Yo creo que ahí se juntan muchas de las cosas de tu trabajo y aunque no lo, ya lo veréis, lo buscaréis porque les podéis seguir. Nos lo cuenta Fito. Es la obra. A mí me cuesta hablar de esta obra porque bueno, ahora entenderéis por qué. Es la obra con menos filtro que he hecho nunca, en el sentido de, normalmente, creo que como todas y todos, cuando trabajo en arte contemporáneo, o cuando trabajas en arte contemporáneo, sino en general, cuando estás mostrando algo que sale de, ya sea escribir, ya sea incluso hablar, ¿no? O ya sea música o vídeo, lo que sea. Hay una máscara siempre, hay algo que te protege, no te desnudas, o sea, esto no es vivir en un reality constantemente. A pesar de que hables de cosas que te tocan, filtras mucho el qué. Y en este caso, no hay filtro, y explico por qué. Es un trabajo que se titula El Reparo. El Reparo es una bebida del sur que está vinculada a la minería. Yo llevo unos años trabajando, o haciendo las paces casi,
con la tierra, incluso pues, con Cartagena. No me han hecho nada, pero esta cosa muy adolescente estirada de que de repente pues, te pesa, ¿no? El pasado pesa y lo vinculas a los lugares, Claro. cuando el pasado al final es una cosa tuya. Pero bueno, con la minería, que en la zona minera de La Unión, que era muy próxima a casa de mis padres, en Cartagena. De hecho, hay un festival de cante de La Unión de las Minas, que es Flamenco Hondo, que recomiendo también. Esto es como, mira, seguramente es la cosa más tecnobruto, o sea, más industrial en el mundo, el cante hondo flamenco vinculado a la minería, posiblemente más que propuestas sonoras de sellos discográficos tipo Warp o Reflex. Bueno, Al loro. dicho esto, no, es que creo que No, no, también sí. está bien Ahora. moverse en esas dos. Sí. Sé por dónde va. El reparo es un vídeo en el que mi madre, y ahí es donde digo que me cuesta, canta una minera que ha escrito mi padre. Esto es en sí. Hay dos pantallas, en una está mi madre en medio del campo, o sea, de un campo que es Marte, es una tierra muerta en la que La Unión, pues, la tierra está bastante destrozada por la minería, ¿no? Entonces mi madre está intentando, casi como si fuera madre naturaleza, ¿no? Pachamama, intentando como lidiar en una situación rara a nivel de imagen, que parece Marte, mi madre está ahí en medio. Y en la otra pantalla hay un molino de energía eólica, que es que justo en esa zona donde la tierra está ya súper pobre, están empezando a poner los molinos de energía eólica, estos mastodontes, Sí. casi como una especie de equilibrio perverso, ¿no? De lo que hemos quitado, ahora vamos a intentar desde la ecología, cuidado Ya. también con el green Ya. El capitalism. greenwashing, ¿no? Total. Entonces, es esto. Hay un molino gigante que va haciendo un zumbido. Y mi madre empieza a cantar. Casi pareciera que sigue este ritmo del molino. Y canta unos versos que ha escrito mi padre que básicamente tienen que ver con cómo enfrentar el paso del tiempo. O sea, es una composición muy corta. Y es eso. O sea, es una instalación de vídeo. También muy, muy como de old school, en el sentido de dos pantallas grandes, gigantes contrapuestas. Pero de hecho, en internet, yo creo que si ponéis el reparo, Fito, con eso seguro sale alguna imagen. Y es lo suficientemente potente como para que no haga falta ningún filtro más. Evidentemente, a nivel de cosas que se mueven ahí, hay mucho que decir. O sea, para mí, la minería es. Vivir, o sea, es un trabajo que te hace ya directamente vivir en otro sitio, directamente fuera de, porque los mineros siempre han sido vistos como, y de hecho muy maltratados a nivel, cuando en realidad hacen un trabajo que sí que a nivel ecológico es complejo, pero a nivel de sociedad, o sea, son bases, o sea, y las familias de los mineros, porque en este caso las mujeres de los mineros y las hijas y eran las que cuidaban el entorno minero. Son ecosistemas muy complejos. Y este vídeo, por un lado, toca eso y por otro lado es un reparo con el yo interno. Y el reparo es una bebida también que bebían los mineros, que es lo que empezaba a explicar al principio, que es una mezcla de, es como un Red Bull, porque es anís con coñac, alguna cosa así como que Uf. tiene que ser un petardazo del copón. Sí. Y era como para aguantar este momento de entrar a la mina y nada. Y he soltado un montón de cosas para que luego vengáis todos al cante de las minas en verano, que este año No, ya de se vuelve a hecho, hacer. en el chat Salva dice que vive en Almería, dice, una minera es más hardcore que Otecre y hablamos Total. y un martinete más hardcore que Surgeon. Pero es que total, porque además tiene totalmente de acuerdo. O sea, va algo, por eso hablaba de que no hay filtro. O sea, una minera es un canto de lamento a. Se ha ido a la mina, no sé si va a volver. O sea, qué más fuerte que eso. O sea, claro, y tenemos esta idea. A mí también me gustaba esta idea del flamenco, ¿no? Yo, al ser de Cartagena, te ubica en un lugar geográfico extraño, ¿no? No, para un extranjero, para un guiri, eres del sur. Ah, Andalucía. Y tampoco eres ni Valencia ni la zona del Levante. Sí, no. Entonces, claro, evidentemente allí alegría no había. Había mineras y cartageneras, que son. Pues no hay voluta, no hay concesión a la palma, ¿sabes? Es como, venga. Y este es ese trabajo que yo creo que por ahí. De hecho, yo creo que está. Y esto, mira, creo que está colgado. Te he mentido. Creo que está colgado en la página de ArtViewer. Vamos a mirar. Diría yo. De estas cosas que de repente dices tú.
Lo que pasa es que, claro, para mí esta obra sí que es importante que a nivel instalativo, eso, pantallas gigantes, o sea, que se note que este molino da sombra casi y a toda la sala. También hay, sí, hay esa doble, esa situación como de ambivalencia total que también se puede corresponder con la minería, ¿no? Y con lo de los molinos. Es decir, por un lado es eso, anhelamos que vuelva esa minería, pero a la vez es como una especie de carcoma que va destruyendo el paisaje que habitas, pero lo necesitas porque es la única forma de vivencia. Lo mismo pasa con el greenwashing, ¿no? Se cruzan ahí muchas cosas que son como muy terribles, porque en el fondo, yo cuando estuve trabajando en Asturias en los pozos mineros, que ya no queda nada, obviamente, había ese punto como de decir, ya, bueno, es una barbaridad todo esto, y bajar allí es lo peor, ¿no? Es decir, no hay un trabajo más duro a día de hoy que meterse en un túnel a 300 metros debajo tierra y sacar. Son minas a cielo abierto, ¿no? En realidad, en Sí, Cartagena. hay algunas que no, pero ahora las que quedan todavía sí, las de En cielo antes. abierto. Pero hay ese punto como decir, bueno, queremos. Hay esa cosa obrera, ¿no? De la preservación de la fuente de trabajo y de vida, que a la vez entra en completa batalla total con el romanticismo del paisaje, que es absolutamente burgués, etcétera, etcétera. Y esos dos universos, yo creo que los que podáis ver, o supongo que en Barcelona se podrá ver en breves esta exposición, creo que se destilarán bastante bien. Y eso es una cosa, además creo que es un buen ejemplo de tu trabajo, Fito, que a pesar de que no lo hemos visto, me da la sensación de que tu trabajo es juntar ideas y creo que incluso lo apuntas en algún statement que he leído por ahí, ¿no? De lo que te interesa generar una sonrisa cómplice, ¿no? En determinados momentos, Sí. simplemente, si os habéis fijado a lo largo de la conversación, los que nos oíais también, la pieza, todo el trabajo con el órgano, hay como juntar distintas piezas de un engranaje que genera una pequeña chispa o una idea o un concepto, ¿no? Más allá del resultado final de la misma. No sé si tienes esa sensación. De hecho, alguien ha mencionado Total. algo al respecto de esto. Total, total, total. De hecho, por ejemplo, a mí que me lleva a entender esto, y voy a decir otro nombre que para mí, Rocío Márquez, que viene también del flamenco, de hecho, que tiene un disco en el que canta una minera por el Río Tinto en Huelva, tiene también un problema parecido de suelo ya y de tierra tal. Exacto, sí. Y me comenta, ha dicho alguien, me decías, ¿ha dicho alguien algo? No, los, Me no, ha pillado curioso. no, hablábamos sobre, justamente hace mucho rato, desde mi territorio, decía, me flipó mucho cuando estábamos hablando de María Arnal y de que le interesaba mucho la propuesta, pero que independientemente del resultado, es decir, que la sola idea de juntar el can de la sibila con todo ese amalgama de cosas le interesaba, con lo cual se redunda esa idea otra vez. No, pero es que creo que es fundamental, porque al final el resultado llega. Sí, es verdad que a mí me cuesta no pensar en el resultado, pero a veces, sobre todo en este caso del órgano, ¿no? Nos vamos a perder un proceso que es realmente, a ver, si existen procesos ilusioneros y ilusionantes, para mí este es uno de ellos. O sea, ¿qué va pasando con esas sonoridades y qué pasa ahí dentro? Que luego el resultado, evidentemente, la voz de María, los sonidos que van a salir de ahí, va a sonar bien, lo decías tú antes, bien va a estar. Pero esto ya llegará. Y seguramente saldrán cosas que ahora no contemplamos. O sea, de repente habrá sonidos que despierten en las personas cosas que no se contemplaban, pero que también son totalmente válidas y bienvenidas. Sí, esa es una de esas de las riquezas que a mí siempre, yo lo digo todo el rato, esa frase que es una de las cosas más fascinantes, que es que justamente el sonido tiene esa capacidad evocadora que la imagen no resuelve de la misma manera y que ahí hay un potencial que inexplorado también para generar. Yo recientemente he hecho un proyecto también súper, súper vinculado emocionalmente con una fiesta en concreto en Alcoy. Y me he quedado absolutamente alucinado de la reacción absolutamente epitelial y bestia que ha tenido el público, algo que no me había pasado nunca jamás en mi obra. Y solo lanzando sonido de una fiesta determinada a la gente que forma parte de esa fiesta, ¿no? Y ahí hay supongo que coincidirás, un pozo increíble, vamos. Y bueno, interpela mucho directamente, pero es igual que leer texto. Cuando estás viendo una película y de repente aparece texto, ya sea porque esté subtitulada o porque abundan algo,
De repente desaparece la imagen y tú son letras que te están despertando cosas, ¿no? Es como. Sí, la literatura también, pero es verdad que el sonido interpela así como. Sí, se te mete en la cabeza directo. Fito, yo estaría hablando 2 horas más. Tú tendrás cosas que hacer Hablo demasiado, además, pido perdón porque No, no por me. favor, de Porque esto. hablo muchísimo. Esto está, no sé, hacemos si quieres una cosa de esas muy típicas de entrevistas de cuéntanos qué viene próximo, en qué andas y. Mira, pues os hice un spoiler nada más empezar, que estoy como muy metido en eso del órgano. Y luego, ¿qué cosas más vienen? Pues, mira, presentamos en unos días, o no sé si unas semanas, con Siddharth Gotamsingh, que es un. Bueno, es mi pareja, pero es artista 3D y millones de cosas. Y Aimé Duchamp, que también es artista y diseñadora, tenemos una pequeña. Literal pequeña, somos tres, productora. Cuando dicen productora, simplemente que hacemos cosas, que suena a la productora, ¿no? Y estamos haciendo un trabajo precisamente para el Himna, por eso te hablaba, porque estamos como muy en esa línea, que es un trabajo de toda la imagen de este proyecto. Es un trabajo que para mí es totalmente nuevo, porque sí, no, porque en realidad mi parte, la que estoy cogiendo más, es la parte sonora, ¿no? Hay una voz en off, entonces tengo que tratarla para que suene humana, no humana y millones de cosas. Estoy como. Por eso tengo todo el rato así como sinte, pianos y cosas así por aquí. Estoy haciendo como pruebas. Y es la primera vez como que en grupo de repente. Siempre hablamos de trabajar en común, lo común, pero estoy sintiéndome muy incómodo. O sea, en el sentido de. Por ejemplo, con María es como ambos vamos a lo mismo. O sea, nos entendemos súper bien. Pero en este caso, de repente es una imagen en 3D. Elementos gráficos, no sé qué, y estamos con esto que saldrá, pues no sé cuándo, pero igual en par de semanas o tres. Y estamos terminándolo. De hecho, aquel ordenador está renderizando todavía, está ahí en las granjas de los fucking bitcoins, que es otro tema, pero Madre bueno. mía. Y en eso, y luego, pues estoy intentando ver hacia dónde. Voy con una de las obsesiones que tengo. YouTube es que he hablado mucho de vibración, de sintetizador. Y es verdad que ya se ha hablado mucho de las señoras del sinte, o sea, tipo la BBC Workshop y todas estas cosas, pero estoy intentando trabajar en torno a la idea de las pioneras del sintetizador, pero ir más allá todavía, ¿no? Por ejemplo, hay una figura que para mí es que se llama Margaret Hughes, que en principio del año pasado, sí, ya, del siglo pasado. Del año pasado, yo como si fuera de mi familia. Empezó a trabajar sobre. Ella creó una cosa que se llamaban las flores de la voz. A partir. Una cosa que suena muy básica, que era un embudo en el que ponía como una especie de membrana, y encima ponía leche y tinta. Entonces empezaba a cantar y la vibración iba dibujando. Si pones flores de la voz, yo creo que te saldrá en internet. Dibujaba unas formas que son como un poco psicodélicas. O sea, es como. Pero a partir de ahí generó una teoría en la que ella dice o decía que todos y todas somos fruto de la voz de un ser superior. Es decir, o sea, somos vibración. Que en el fondo sea, no va lejos del todo. Pero bueno, y este tipo de situaciones. Es la primera vez que he pensado, si yo hiciera tal cosa como una tesis, ¿sobre qué la haría? Y pensaba, pues mira. La música visual y este tipo de cosas. Como que ahora es verdad que hay un montón de aplicaciones que trabajan la sinestesia desde las tablets y todo esto, pero ir un poco a los primeros tal. Y estoy un poco obsesionado con esto, ¿no? Igual que el theremin lo tenemos como muy asimilado, hubo más instrumentos que no llegaron a buen puerto, básicamente o por costosos o por complicados de tocar, aunque el theremin es de lo más complicado, pero que salga sonido no es tan difícil. Y encima no se toca. Ahora, encima tocas el aire, ¿no? Como las ondas Matterhorn y cosas de este tipo que me interesan. Y estoy un poco ahí, moviendo a ver cómo, por un lado, descansando del reparo, disfrutando el reparo y el Claro. este, y pensando un poco hacia aquí. Y siempre, pues cosas puntuales, con la productora, así. La verdad que no es una queja, pero dormir tampoco está mal, quiero decir. Dímelo a O mí que si tengo no. dos gemelos de 1 año y medio. Bueno, esto. Yo tengo estos dos gemelos, pero no dan ruido. Los No, no. míos son como esos de aspecto y el cabolo tal, pero no son verdes todavía.
Maravilloso. Pues acabamos de compartir la Wikipedia de Megan Watts Hughes, esta pionera también, por si lo queréis chequear. A mí me ayudó un montón, la verdad, a abrir la cabeza y acabar conociendo a otras señoras y otros señores que hacían cosas también. Sí, no, es que además es fundamental y además fascinante, porque es lo que hemos dicho en varias ocasiones y pasa con las pioneras, ¿no? de la música electrónica y tal, que al estar relegadas en ese segundo plano, se metieron en los estudios con todas las maquinarias y les adelantaron por la izquierda a todos los popes 5 décadas antes, ¿no? Y eso es algo que a mí me sigue fascinando y que está muy bien en realidad. Y ahora con este resurgir, con este darnos cuenta de que han estado allí todo este tiempo, no se han ido en ninguna parte, están muchísimo más vigentes que ellos incluso, sin lugar a dudas, vamos. Son más radicales, ¿no? O sea, como no tienen esa presión, claro. Se atreven a experimentar. También por otro lado, siempre han sido relegadas por fuerza, o sea, no han tenido ese espacio, pero sí. Eso les permitió, por desgracia, pero por otro lado, por suerte para nosotros, no sé cómo decirlo, pues complicado sí. De desposar toda esta narrativa, pero se atrevieron a hacer cosas que de otra manera seguramente no hubieran hecho. Es como... Sí. Fantástico, pues nada, Fito, hacemos una segunda parte otro día y hablamos más de Arvo Pärt y de María Arnal y de quien sea, vamos. Al final hemos transitado, sí, y ha hecho que un pequeño listado de por todos los sitios con los que hemos pasado, y la verdad es que aquí en el chat están muy encantados contigo. Dice, me encanta escuchar a Fito y las etiquetas artista y diseñadora y artista 3D y mil cosas más, jajaja. Bueno, es que al final es como... ¿Cómo defines a alguien, no? O sea, es como, pues mira, no es tolerante, intolerante a la lactosa. Quiero decir, hay millones de formas de... Pues yo cada vez creo que voy a empezar a utilizar otras. Pues mira, hipermétrope por obligación y no sé qué por convicción. Claro. Sí, ¿no? Y al final lo de las etiquetas sirve como eso, como mercadotecnia, ¿no? Prácticamente y en algunos sitios te interesa decirles que eres una cosa y en los otros te interesa decirles que una es otra, y al final lo que terminas haciendo es todo lo mismo, etiquetas, ¿no? Nunca mejor dicho. Exacto. Fantástico, pues muchísimas gracias, chicos. Gracias, Fito, por estar con nosotros. Chicos, ahora vuelvo, despido a Fito y vuelvo en 2 minutos y hablamos de laboral y ya cerramos el programa de hoy. Muchísimas gracias. Seguid a Fito en redes sociales y seguid su trabajo, que es súper interesante. Y gracias. Uy, tenemos un bot. Vale. Chao, Fito. Nos vemos ahora. Chao.
Thank you.